Hola, buenas, soy Osvaldo Niño, embajador de la marca Termix, una marca de cepillos muy buena española con la que he trabajado durante muchísimos años. Y hoy le vamos a mostrar los diferentes tipos de diámetros para cada tipo de cabello. Mira, os presento el cepillo de 17 milímetros, es el más pequeño de la gama. Con ellos se pueden trabajar cabellos muy cortos, melenitas muy cortas, estos cabellos muy que de pinchos, hacer diferentes formas, trabajar la nuca, también para tratar de alisar estos cabellos que son muy difíciles, y con esto nos podemos acercar muchísimo más a lo que es a la raíz sin quemar el cuero cabelludo de las personas y hacer diferentes tipos de formas con este cabello. Está el que le sigue, que es el de 23 milímetros. Que es para tiene un poquito más de longitud para hacer con cabellos con un poquito más de longitud, pero sigue siendo igual de pequeño para melenas muy muy cortas. Yo con esta medida trabajo mucho a lo que son las chicas que les hago mucho tupé, o a los chicos que ahora se lleva muchísimo lo que es el tupé bien marcado. Hasta yo lo trabajo mucho esta es mi medida, que yo me hago este tupé que llevo y realmente me queda muy bien. Luego está el de 28 milímetros, que es un poco más como para cabellos un poquito más largos, quizás no tan largo como el de ella, pero también funciona muy bien, y para dar ese torneado en la punta y ese acabado que queda muy muy fabuloso. El de sal 32 milímetros, que ya viene siendo para melenas, y el que utilicé antes, que es el 43 milímetros, que realmente ya es para melenas bastante bastante más largas. Hay tres medidas más que no las tenemos aquí, que son las de 12, las de 37 y 60 milímetros. La de 60 milímetros es el más ancho de todos, y el de 12 vendría siendo el que es muchísimo, muy pequeñito, que realmente se utiliza para cabellos muy, 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 muy cortitos. Como veis, son las mismas 5 medidas, pero con más longitud, 3 centímetros más en longitud. Esto es donde son las partes de las cerdas, que esto nos permite pues abarcar a muchísimo más cabello.